Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buen día para toda la audiencia. Saludamos a los compañeros y las compañeras de toda la provincia. Queremos contarles brevemente que la semana pasada realizamos una serie de acciones en el Consejo Provincial de Educación, el día miércoles, día en el cual ya habían asumido diferentes autoridades en el cambio de mandato de gobierno. Fuimos recibidos, hemos planteado que la exigencia del pago de las partidas de refrigerio que hasta el día viernes no habían sido depositadas. Eso significó que los equipos directivos realicen malabares, tengan que endeudarse para poder garantizarlo, y al mismo tiempo demandando a las autoridades del Consejo Provincial de Educación el pago por planilla complementaria de aquellos salarios que no han sido pagados. A partir de las diferentes acciones que llevamos adelante, se anunció que el día de hoy se estarían depositando las partidas de gastos de refrigerio. Esperamos que así sea, pero aún no tenemos novedades del pago por planilla complementaria de los salarios adeudados. Seguimos exigiendo ese pago, ya que el salario tiene carácter alimentario, es con lo cual garantizamos el pago del alquiler, de la comida y los gastos necesarios para poder vivir. También contarles que en breve vamos a formar parte de la conferencia de prensa convocada por la multisectorial de Neuquén, en la cual vamos a anunciar que seremos parte este miércoles 20 de la jornada de lucha y de movilización nacional frente a un nuevo aniversario del argentinazo, donde siguen altas las banderas reclamando el cese del ajuste por parte del gobierno de Milei, por parte del FMI, y repudiando el protocolo antipiquetes anunciado por Bullrich. Decimos claramente que no vamos a dejar las calles porque es allí donde se defienden nuestros derechos y donde tenemos que salir a reclamar por todo lo que nos falta. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.